Por lo general, la estrategia de pago por servicios ambientales se venía trabajando con comunidades campesinas, pero en esta ocasión se le apostó a 7 comunidades afrodescendientes y 3 comunidades indígenas de Urrao. Para cada una de ellas se les asignó un recurso de 12 millones de pesos para que ellos implementaran sus planes de inversión de manera autónoma. ¿Cómo así que de manera autónoma? Ellos son los que presentan en relación a sus necesidades la ejecución de planes de inversión. Entonces pueden haber planes de inversión en infraestructura, planes de inversión para reivindicar temas culturales, temas étnicos y ancestrales, medicina tradicional, y pueden tener planes de inversión para todo el tema de apoyos y emprendimientos para fortalecer soberanía alimentaria. Lo que venimos a hacer hoy acá es mostrar todo lo que se viene logrando con esas comunidades, esa apropiación del territorio en función del medio ambiente, porque muchos de esos territorios, la mayoría, por no decirlos que todos, son territorios donde nacen fuentes hídricas que abastecen los diferentes acueductos. ¿Qué hemos aprendido de este programa? Que nos han enseñado cómo cuidar los bosques y cómo cuidar el medio ambiente, que eso es la vida de nosotros. Estamos muy contentos con el programa porque beneficios, digamos, unas ayudas para siembra, y eso estamos trabajando. Comunidades con las cuales venimos desarrollando iniciativas de pago por servicios ambientales, en las cuales entonces además implementamos proyectos, planes de inversión. Hemos hecho puente, UNISAFA, POSETA y acueducto, y mejoramiento de la escuela. Como estos, son varios los programas que, desde la Secretaría de Medio Ambiente Departamental, se viene acompañando en pro del desarrollo del territorio. Los programas de educación ambiental, los programas de bienestar animal, en los cuales entonces acompañamos esterilizaciones, programas de educación, de sensibilización, y también todas las estrategias relacionadas con la adquisición de predios, en el cual entonces el municipio de Urrao se vio beneficiado con uno de los predios para la conservación del recurso hídrico, y un programa muy importante donde las comunidades nos han venido acompañando, y es la restauración. Estos incentivos económicos que reconocen las acciones y prácticas asociadas a la conservación de los ecosistemas y desarrollo de la sociedad, crean una conciencia que se va pasando de generación en generación. Sin hacer reparo del color de piel o cultura, el cuidado del planeta es una responsabilidad de todos.